Hola a todos. Para descargar el software Matemática de la UNAM, con licencia de la UNAM, nos ubicamos en el buscador de Google y ponemos directamente Matemática UNAM. La primera opción que les aparezca es suficiente, damos clic izquierdo. Nos va a enviar a la página de descarga de Matemática para estudiantes de licenciatura y posgrado. Cabe resaltar que el siguiente procedimiento es aplicable también para descargar este Matemática. Sin embargo, yo me voy a enfocar en descargar Matemática para académicos y profesores. Para tal caso, nos vamos a este icono y damos clic izquierdo. Y nos llevará a esta página. Y para descargar el software de Matemática, primero hay que generar un Wolfram ID. Para eso, nos tenemos que ir a este icono, damos clic izquierdo. Y nos va a enviar a la página principal de Wolfram. Para crear un ID simplemente nos vamos en este apartado. Le damos clic izquierdo. El email que debemos de poner debe de ser de dominio UNAM, como comunidad UNAM, un correo institucional, etc. En dado caso que no tuvieran un correo de la UNAM, pero están inscritos como empleados o profesores, nos vamos otra vez al buscador de Google y ponemos comunidad .unam.mx. Y damos enter y nos va a llevar a esta página. ¿Ok? Para solicitar una cuenta con dominio comunidad UNAM, simplemente damos clic en solicitar cuenta y nos va a enviar esta página y hay que seguir los pasos que aquí les indican. Es un proceso relativamente sencillo. Yo ya tengo un correo de comunidad.unam, entonces esto ya no lo voy a hacer. Nos regresamos al apartado para crear el Wolfram ID. Ponemos el mail con el dominio de la UNAM, el primer nombre, el apellido, un password. Este password hay que guardarlo, no hay que olvidarlo porque se va a estar utilizando varias veces. Y marcamos esta casilla de que acepto los términos de uso. Le damos en Create Wolfram ID y se les va a enviar un correo de confirmación al correo, la dirección electrónica que hayan puesto en este apartado. ¿Okay? Entonces, ya teniendo el Wolfram ID, nos regresamos a la página anterior y vamos a iniciar sesión en Wolfram. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta de correo electrónico. También con la contraseña es la que generaron en el paso anterior e iniciamos sesión. Esperamos a que cargue la página. Nos va a enviar a esta otra página. Estamos solicitando una clave de activación para el software de Matemática. Igual aquí en First Name ponen el mismo nombre que utilizaron para generar su Wolfram ID, igual el apellido, el email debe de ser el mismo, el departamento, seleccionen lo más cercano a lo que se dediquen. Esto únicamente tiene finalidad para estadística que genera Matemática. Aquí no es necesario poner nada. Seleccionamos Matemática for Sites Single Machine, eso quiere decir que esta llave únicamente va a ser válida para una sola máquina. Y la versión, seleccionamos la versión más reciente. En este caso es la 12.1.1.0. Se recomienda que se tenga la versión más reciente de Matemática para aprovechar todas las funcionalidades del software. Entonces ya nos vamos en Submit. Esperamos un poco. Bien. Ahora ya se creó una licencia, una llave de activación. Esta llave de activación es importante. De todos modos, se envía un correo electrónico con la licencia al correo con el que se registraron. Ya teniendo esta clave, no vamos a cerrar esta página. Vamos a dar clic derecho a esta sección que se llama Product Summary Page y le damos a abrir enlace en una pestaña nueva. Nos vamos a la pestaña nueva
y veremos esta interfaz. Aquí es donde debemos de descargar ya el software. Entonces nos vamos a la sección de Downloads. Yo les recomiendo que seleccionen Matemática Direct Download, porque vamos a descargar el programa completamente. Son alrededor de 4,5 gigas. Se va a tardar un poquito. En mi caso se tardó alrededor de 20 minutos. Ya depende de la conexión de cada quien. Pero cerciórense de que su sistema operativo sea el adecuado. Hay una versión para Mac y hay otra versión para Windows. En este caso yo descargué Matemática para Windows. Le damos clic aquí en Download y posteriormente en Start Download. Nos va a poner una ventana donde deseamos dejar el archivo. Yo lo dejé en esta carpeta. Le damos guardar. Yo ya tengo el software descargado, entonces simplemente lo voy a cancelar. Y me voy a ir a mi carpeta de archivos. Este es el archivo que se descarga. ¿Okay? Ya teniendo este archivo, está en formato WinRAR. Lo que vamos a hacer es darle clic izquierdo una vez y luego clic derecho. Y le vamos a poner en extraer en Matemática 12.1 tal. ¿Okay? Esto siempre y cuando tengan WinRAR. Entonces le damos clic izquierdo. Descomprimimos el archivo que descargamos de la página de Wolfram. No hay que cerrar el explorador de internet porque recuerden que ahí está la llave de activación del programa. Ya descomprimido el archivo, nos vamos a la carpeta producto de la descompresión y nos ubicamos en este archivo que está aquí, que se llama setup. Vamos a darle clic izquierdo, luego clic derecho y en ejecutar como administrador. Siempre y cuando tengan Windows 7 en adelante, es importante ejecutar como administrador, de lo contrario el programa se puede instalar con errores. Entonces más vale prevenir y ejecutar como administrador. Lo ejecutamos. Les va a salir esta ventana. Simplemente le damos Next. Aquí nos da la opción de cambiar la dirección de la instalación de los archivos. Yo les recomiendo que lo dejen tal cual. Le damos Next. Le damos Next. Otra vez. E instalar. Es un proceso que es bastante tardado, entonces nada más es de tener paciencia. Como pueden observar, ya está a punto de acabar la instalación. Se tardó aproximadamente 15 minutos. Depende del equipo en el que lo estén instalando. Pero ya cuando se termine la instalación de los archivos, les va a aparecer esta ventanita. Dejamos marcada esta casilla y le damos en Finish. En algunas ocasiones les va a pedir que pongan la licencia. Yo como ya lo he instalado varias veces, ya no me pidió la licencia, pero en dado caso que sí les pidiera el Activation Key,
Pues precisamente la serie de números que obtuvimos al principio del video, esa es la llave de activación. Cuando se las pidan, hay que poner esta llave de activación y tendrán ya listo su programa de matemática. Abrirá sin ningún problema y está completamente activado. La licencia se renueva cada año de manera automática, entonces ya con instalarlo una vez es suficiente. Espero les haya servido este video. Hasta luego, buen día.